¿Qué sería o qué pasaría si Internet dejara de funcionar para siempre? Atended todos. Vale, porfa, empezamos. Concentración, parad un momento. Vale, veña. Empezamos tema nuevo. Boy House. Llamas así porque sabela. Venga, hola, estamos aquí. Vale. Tenemos que cambiar el planeta. Es nuestra obligación. Obligación de todo el mundo. Vale. No depende de vos, pero puede llegar a depender, son de su futuro, ¿vale? Entonces, para ser un futuro, ¿estoy viendo un móvil por ahí? No, vale, bien. Para eso, íbamos a imaginar que somos pequeños arquitectos y arquitectas, ¿vale? Como pequeños arquitectos y arquitectas, lo primero que tenéis que hacer es diagnosticar a vuestra ciudad. Y después íbamos a ver cómo cambiamos y qué edificios construimos en la nueva ciudad, ¿vale? Imos ir a ese enlace que está colgado en la aula virtual, vamos a hacer a Enquisa online. ¿Vale? ¿Qué es online? Está en la aula virtual, no tema 3, ¿vale? A mí no me vais. A mí tampoco. 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 A ver, metiste que sean las claves. Sí, sí, sí. A mí tampoco. Pero me tengo que los caer en el centro. Otra vez. No sé cómo va a ver, pero no vais. ¿En ningún lado? Nada. A ver si nos instala alguna wifi pirata alguna vez. Buenos días. Como ya saberán, a estas horas enfrentámonos a una caída masiva de Internet. O problema non ocorre en España, según nos informan desde todos os operadores do mundo. Que nos podes contar desde toda a familia? En efecto, a caída parece ser global. Aquí en Xapón saltaron as alarmas ás 4:35 da mañá. Dado o altísimo grado de dependencia tecnológica da industria e da sociedade en xeral, instalouse o caos. As declaracións deste ministro espertaron gran inquietude en todo o mundo, como era de esperar. Estados Unidos non descarta o que consideran unha industrialización bélica dun ben público como é a rede de internacional. Aquí en Washington, o clima de unha decisión. O presidente Biden acaba de comparecer no Capitolio facendo unhas fortes declaracións acusando a China e Irán de atacar os servidores de guerra, con o objetivo de controlar a economía mundial. O desconcerto é absoluto. Nunca fomos conscientes de hasta que punto depende do Internet. As industrias con equipamento robotizado, o tráfico, as bases de datos médicas, o emprego, a cotización en bolsa, a telecomunicación, a organización das forzas de ahorro. Sí, creo que temos unha noticia de última hora en Telegram. Adiante, volvemos. Sí, sí, agora escoito, así é. A tensión aumenta, está levando a cidadanía de Teherán a rúas, que ante as palabras de Biden senten que pode ser vítimas colaterais unha vez máis dun enfrentamento entre Oriente e Occidente. A escala de violencia parece imparable, compañeros. Estambul informa que un instituto acaba de desplegarse por as fronteiras de Georgia por orden da ONU. Sí, aquí algo informando desde Londres. O caos parece xa imparable. Estradas tomadas pola cidadanía, actos vandálicos, etc. Confirmamos que a familia real foi trasladada a súa residencia vacacional á espera dunha evacuación a Nova Zelanda. Un caos mundial. Iso é o que pasou. Finalmente, os expertos informáticos de todos os países que traballaron sen descanso chegaron á mesma conclusión. A intelixencia artificial destruíuse soa. Isto non foi nada máis e nada menos a conclusión á que chegaron despois de comprobar que todos os satélites espaciais deixaran de transmitir a conexión ao planeta. Que co alto coeficiente intelectual que lles deron, foron quenes de previr a autodestrucción do mundo que nos arrodea, deixándonos unha clara mensaxe. Unha clara mensaxe que denotaba a dependencia de Internet nos seus comandos.